comenzamos una nueva edición de Resumen ED. Hoy te informamos desde casa y estas son las noticias más importantes del día. Se registraron 88 casos positivos para coronavirus. El Comité de Crisis informó que sobre un total de 2.203 muestras analizadas, se registraron 88 casos positivos para coronavirus. Con pesar, también comunicaron el fallecimiento de dos personas, vecinos de Villa Mercedes y Villa Larca, con diagnóstico positivo para COVID-19. Al momento, en la provincia de San Luis se contabilizan 19.868 casos, 1.544 activos, 18.013 altas y 311 fallecidos. Las noches de Potrero, las más elegidas por los turistas. Los visitantes son tanto locales como también de otras provincias, en su mayoría de Buenos Aires y Mendoza. Los artesanos y los trabajadores del rubro gastronómicos notan gran movimiento y las ventas están en alza. En muchos bares y restaurantes se debe hacer fila para conseguir una mesa. Según el intendente de la localidad, en promedio entre diciembre y lo que va de enero, la ocupación hotelera ronda el 85%. Fuerte accidente en la mañana puntana. Hoy a las 7 de la mañana, dos autos chocaron de frente en la avenida La Finur entre Bolívar y Las Heras. Según relaciones policiales, el conductor del Volkswagen Bojack, quien aparentemente estaba alcoholizado, perdió el control de rodado cuando circulaba por la avenida en sentido sur a norte hacia el lado de Avenida España. No pudo detener el auto y colisionó contra un taxi Fiat Palio que estaba a la espera de la luz verde del semáforo en el otro carril y también chocó con un Volkswagen Bora que estaba estacionado a la par. Mañana domingo viaja a Moscú un avión para traer más vacunas. Tal como había sucedido en los anteriores dos vuelos, la aeronave aterrizará en la capital de Rusia, cargará las vacunas y emprenderá el regreso a la Argentina. Luego se iniciará el operativo logístico para distribuir las dosis a todas las provincias. Con la edición impresa de mañana, Cultura presenta una nota con Francesca Curran, la actriz que interpretó a una neonazi en Orange in the New Black, un papel que le demandó un gran cambio físico y para los más chicos, la revista ABC. Esto fue todo por hoy. La temperatura mínima de mañana va a ser de 21 y la máxima de 37 grados. Ante temperaturas tan elevadas, se recomienda no exponerse al sol e hidratarse permanentemente. Gracias por acompañarnos.